Continúa el clásico RCN con la octava etapa que se corrió este viernes entre la población de Chinchiná, en el departamento de Caldas, y la ciudad de Ibagué, la capital del departamento del Tolima. Observamos a algunos equipos en la firma de planillas como el GW Chaoyang Kicks. Ya la caravana del clásico en el parque principal, donde el público pudo apreciar la fiesta ciclística que va recorriendo todo el país durante estas dos semanas. Los diferentes líderes de las camisetas en el sitio de partida: Oscar Solís del equipo Movistar, con la de líder, la amarilla, al lado de Cristian Talero, Wilmar Cardona, Juan Alejandro García, Jairo Salas, Jaime Castañeda, Edwin Sandoval, entre otros, y atrás el grupo principal o mayoritario. Comenzó la etapa, una salida contralada, teniendo en cuenta pues las calles bastante estrechas, y luego ya se dio la partida oficial. Vemos la disputa por un premio de montaña que fue conseguido o ganado por el santanderiano Renberto Jaramillo, que viste el uniforme de las Fuerzas Armadas, con segundo lugar para Mauricio Ortega, del equipo Orgullo Antioqueño. Seguimos acompañando a los pedalistas en ese premio de montaña y vemos la camisa del escalador de la carrera, que la lleva Santiago Ojeda del equipo Boyacá Se Atreve, Liga de Ciclismo de Boyacá, que dirige Jair Bernal y apoya a Aquilino Rendón, que recientemente hiciera la Vuelta a Boyacá. Vemos a más pedalistas que intentan partir en el paso por Santa Rosa de Cabal, entre ellos Sebastián Caro, Cristian Montoya, algunos de los pedalistas, Víctor Niño, ocho ciclistas que intentaron saltar del grupo principal, que marchaba controlado por el equipo del Movistar. Entre ellos el trabajo de Byron Guamá, de Roger de Agama, de Freddy Montaña en los primeros kilómetros. Ahí precisamente estamos viendo, y se ve también a Giovanni Baez, que lleva la camisa como ganador de etapa del día anterior, que recordemos pasó primero en el municipio de Chinchiná, el hombre del equipo del EPSA Indeportes Boyacá, que dirige Rafael Antonio Niño. Ahí, precisamente el equipo que estamos hablando, se presentó otro ataque, el de Mauricio Neiza, un pedalista que ha sido pues con mucha experiencia y que el día de hoy fue protagonista en la jornada. Hombres que se iban quedando del paquete como Camilo Castiblanco del equipo de PM UNE, el mismo Jaime Castañeda, bueno, varios pedalistas que fueron ya quedándose del grupo principal. Rafael Montiel del equipo Orgullo Antioqueño. Adelante, el grupo principal aún continuaba con el paso que imponía el Movistar Team. Ahí vemos el trabajo de diferentes hombres. Sigamos contando quién va en ese grupo. Oscar Sevilla, del EPM UNE, a quien estamos viendo ahí muy pendiente a la rueda del boliviano. En ese momento la clasificación general decía que Oscar Solís era el primero, segundo lugar para Oscar Sevilla y tercero Alescano. Así arrancó la jornada. Vemos ahí el trabajo de Omar Mendoza, de Byron Guamá, los equipos del Boyacá Se Atreve, de la Liga de Ciclismo de Boyacá, que también estaba ahí intentando algunas fugas ya en el premio de montaña del Roble, que une a dos capitales, la ciudad de Pereira y la ciudad de Armenia. Un premio de montaña de primera categoría también, pues que bastante exigente, y a pesar de que no se subió tan rápido, sí hubo una selección. Adelante, el protagonista en ese momento era Mauricio Ortega del equipo Aguardiente Antioqueño, Idea Lotería de Medellín, acompañado por Mauricio Neiza del EPSA Indeportes Boyacá. Esos dos pedalistas consiguieron una buena diferencia, y atrás pues se marchaba tranquilo, controlado por el ritmo del equipo Movistar, como fue la constante durante esta jornada del clásico RCN, que ya se va acercando a su final con estas etapas definitivas. Luego del paso por Calarcá comenzó el mítico Alto de la Línea. Mauricio Ortega del equipo Orgullo Antioqueño comenzaba la subida con 3 minutos de diferencia sobre el grupo principal. Ahí vemos cómo poco a poco se van quedando pedalistas de el grupo principal. Mauricio Ortega, uno de los protagonistas en los primeros kilómetros en el Alto de la Línea. Recordemos que él siempre se ha mostrado en esta dura montaña. Ya ganó un clásico RCN vistiendo los colores del equipo de PM UNE, y el Movistar seguía con su trabajo de llevar al líder
del equipo. Sigamos contando a quién estaba en ese grupo. Vemos a Oscar Rivera, del equipo Cesar Indeportes Boyacá. Precisamente en ese momento capturaron a su compañero Mauricio Neiza, el grupo principal. Byron Guamá, Wilson Cepeda, otro que es un gran escalador y un buen gregario. Ya a medida que iban pasando los kilómetros, se fue seleccionando el grupo principal, se fueron quedando muchos hombres. Vemos ahí a Giovanni Báez, a Steven Ortiz, a Alejandro Ramírez, pedalistas que se fueron soltando del paquete principal. Mauricio Neiza, que pues después de ese esfuerzo de la fuga, se quedó del lote principal a medida que iban pasando los kilómetros. Hay que destacar el buen clima que tuvo la jornada. A pesar de que el alto de la línea estuvo pues un poco tapado por nubes, pues no llovió. Sí estaba oscuro, pero esto en favor de los pedalistas, que no hizo una temperatura bastante alta. Cristian Montoya, del equipo Coldeportes Claro, otro que se quedó. Y nos vamos para la parte delantera del grupo, donde Freddy de Montaña fue el gregario de lujo del día, llevando a Óscar Solís, a rueda Camilo Gómez del equipo Formesan Bogotá Humana. Y Dani Osorio del Super Giros Retrans Indervalle Familia Montoya, ya en los últimos kilómetros, cuando comenzaba lo más duro del alto de la línea. Precisamente observamos esas curvas, y cuando se apretaba adelante por parte de Freddy Montañas, iban quedando pedalistas como Fernando Camargo, Oscar Rivera, Alex Cano, Paco Colorado y Álvaro Gómez. En ese momento, cuando comenzaba ya la dura subida, y otro que se quedó en ese fue Óscar Sevilla. Ahí precisamente está pasando con Walter Pedraza, Didier Sastoque, y Wilson Cepeda, que iba a rueda de ellos, por supuesto. La noticia del día podría ser que Óscar Sevilla, el día de hoy, pues no ha tenido una buena jornada. Ahí precisamente Walter Pedraza se quedó a ayudarlo para llevarlo y conectarlo con el grupo principal en los últimos kilómetros del alto de la línea. Pero adelante se hizo un gran esfuerzo cuando los pedalistas se dieron cuenta que el español se quedó, pues más apretaron el paso y comenzaron también unos fuertes ataques como Fernando Camargo del equipo del Boyacá Se Atreve, Liga de Ciclismo de Boyacá, que fue uno de los más incisivos en su terreno favorito. Óscar Rivera, a quien vemos ahí en la parte trasera de ese grupo, viene de ser campeón de la Vuelta a Boyacá, es una de las revelaciones de la temporada. Es primo de Giovanni Báez y han tomado las riendas como capo del equipo que dirige Rafael Antonio Niño. Alex Cano, que trata de conectarse a ese lotecito puntero que siempre era conducido por los dos hombres del equipo Movistar. Se le vio muy bien al boliviano Óscar Solís, que es, a pesar de que recibió muchos ataques, siempre pudo responder. Y Freddy Montaña, quien es el capo original del equipo Movistar, en este caso hacía de gregario para su compañero y haciéndole un gran trabajo. Así que hay que destacar el trabajo del boyacense Freddy Montaña. Ahí regresa Alex Cano a la parte delantera. Camilo Gómez en ese momento ponía el paso. El actual campeón del clásico RCN, Camilo, del equipo Formesan Bogotá Humana. 40 por 40. Regresa Freddy Montaña otra vez a colocar el paso, porque en ese momento les dijeron que el español Óscar Sevilla se había quedado. Y ellos aprovecharon eso y trataban de seguir sacando diferencia ya en los últimos kilómetros. En ese momento sí el clima pues bajó muchísimo, la temperatura, también mucho viento se presentó, lo que hacía más difícil la competencia. Cada rato se presentaban ataques y eso estiraba ese pequeño grupo principal. En ese momento Fernando Camargo es el que lleva ya el grupo y Óscar Solís a su rueda. Otra vez se volvieron a agrupar, repitamos quién iban en la punta: Fernando Camargo, Dani Osorio, Camilo Gómez, Freddy Montaña, Óscar Solís, Alex Cano y Óscar Rivera. Esos son los ciclistas que estaban en la punta de la carrera. Y Óscar Sevilla ya iba perdiendo en ese momento aproximadamente 2 minutos y venía con el trabajo de Walter Pedraza tratando de no perder más tiempo, pensando sobre todo que la bajada era larga y podía recuperar. Otro ataque de Fernando Camargo, que viene de ser subcampeón de la Vuelta a Colombia, que ha ganado este premio de montaña en varias ocasiones, se ha subiendo por el lado de Cajamarca o por Calarcá, siempre el popular Veneno,
como es conocido el ciclista de paisa, de Paipa, pues se defiende mucho en este tipo de terrenos a esta altura, teniendo en cuenta pues que entrena en el departamento de Boyacá. Otro ataque allá de Fernando Camargo, Óscar Solís Arrueda, Dani Osorio también ahí pendiente, quedaron los tres adelante y atrás quedó Alescano, acompañado de Freddy Montaña. Al final, los siete lograron llegar a la ciudad de Ibagué con triunfo para el ciclista Alescano del equipo Aguardiente Antioqueño, segundo lugar para Freddy Montaña del Movistar y tercero Dani Osorio del Super Giro Redetrans. Alex Cano del equipo Aguardiente Antioqueño, Idea Lotería de Medellín, ganador de la etapa de Ibagué, felicitaciones. Fabio, no, contentísimo. Tú sabes que es una etapa donde hay que dosificar mucho las fuerzas, donde hay que correr muy inteligentemente. En el ascenso tuve algunas dificultades que sorteamos bastante bien. Hay veces cuenta más el poquito de energía que guardas cuando no se termina precisamente por el premio montaña, y es eso efectivamente lo que hemos hecho un muy buen descenso. Al final en la travesía me exprimí al máximo esperando que de atrás no nos recortasen diferencia. Todos íbamos trabajando bastante, de modo que la victoria era merecida para cualquiera de los seis de punta. Esta vez se me dieron a mí las cosas, sabía que los últimos 50 metros se hacen terriblemente duros en una etapa como esta. Decidí esperar esos 50 metros para hacer el remonte y afortunadamente las cosas se me dieron para arribar vencedor aquí en esta bonita etapa. ¿También se pudo descontar en la general? Sí, esa era la idea, tratar de buscar la bonificación. Muy satisfecho por el equipo, de todo el trabajo de todo el equipo. Ya llevamos tres segundos lugares, era justo que hoy se nos diera la victoria, de modo que una jornada muy especial para la Guardia Antioqueña de Lotería de Medellín. Hoy, etapa número 8 del clásico RCN Claro. Muchas gracias a Dani Osorio, Freddy Montantico, aguardamos un tantico ahí. Perfecto, y ahora llamamos a las modelos, a todos los portadores de camisetas, para la foto del día. Aguantemos ahí, aguantemos un momentico, jóvenes. A ver, para que todos estén...